Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia al webinar Magnetotelúrica en la exploración de hidrocarburos, Cuenca Madre de Dios, organizado por Perupetro. Para este encuentro hemos convocado a un experto que expondrá sobre este tema y luego nos acompañará un importante grupo de profesionales que complementarán y aportarán a la presentación del tema que hoy nos reúne. Antes de iniciar el presente webinar, explicaremos la dinámica que utilizaremos en esta oportunidad. El expositor realizará una presentación de 30 minutos para luego pasar al panel, donde se desarrollarán dos ruedas de 5 minutos por cada panelista y al final una rueda de preguntas del público. Les recordamos que está disponible el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Comentarles que este webinar cuenta también con traducción simultánea. Para ello pueden acudir a la parte baja de la pantalla y tocar el botón Interpretación de idiomas. Nuevamente agradecemos a todos los participantes y en especial a los expositores que participan en el presente evento. A continuación los presentamos. Leonardo Ramírez, él es analista de evaluación de potencial de Perupetro. Es geofísico de exploración con más de 9 años de experiencia en la evaluación de potencial en diferentes cuencas del Perú en onshore y offshore. Cuenta con experiencia en el mejoramiento e interpretación sísmica 2D y 3D. Tiene conocimientos en atributos sísmicos, procesamientos sísmicos y data. Entre los principales proyectos desarrollados en los últimos años, se tiene la estandarización de uniformación gravimétrica y magnética a nivel nacional, reprocesamiento de la información sísmica 2D hasta la migración de preapilamiento en tiempo y profundidad y la adquisición, procesamiento e interpretación de información magnetotelúrica en la cuenca Madre de Dios. Nos acompaña también el señor Edgar Borda, gerente técnico de proyectos de Landocean Energy Service USA. Él es geofísico de exploración y desarrollo con más de 25 años en la industria de los hidrocarburos, quien trabajó para medianas y grandes empresas petroleras en proyectos de Perú, Estados Unidos y Países Bajos. Es licenciado en Ciencias Físicas de la UNI, tiene estudios de maestría en Geología Regional y Tectónica y una micromaestría en Gestión de Proyectos. También estará esta tarde con nosotros el señor Juan Piret, quien es asesor de geofísica aplicada. Él es ingeniero geofísico con experiencia en métodos de campo geofísicos, CEF, magnético, electromagnético, sísmico, magnetotelúrico, gravimetría. Trabajó con Phoenix, Penotrix, Statregen, Global Mapper, Oasis Montauk y Reflex. Estará también con nosotros en este panel el señor Vidal Guamán, quien es presidente de la Sociedad Geológica del Perú. Él es especialista en estudios integrados de subsuelo, ingeniero geólogo egresado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, con más de 21 años de experiencia en el sector de hidrocarburos, energía y minería en Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Trinidad y Tobago. Cuenta con una línea de carrera y alta especialización en geología y geofísica. Fue coach y mentor de geólogos y geofísicos junior para Perú, Bolivia y Venezuela. Finalmente, la moderación de este panel estará a cargo del señor Carlos Bianchi, gerente de supervisión de contratos de Perupetro, quien tiene una maestría en geología, con mención en tectónica y geología regional, un MBA y certificación en finanzas, más de 28 años de experiencia en exploración y desarrollo con logros profesionales comprobados, con énfasis en la generación de prospectos exploratorios y de desarrollo, evaluación de yacimientos, proyectos de recuperación secundaria y propuestas de recondicionamiento, interpretación sísmica 2D y 3D. Es gerente senior de exploración y New Ventures en los últimos 10 años. Para iniciar este webinar, los dejamos con la exposición del señor Leonardo Ramírez. Adelante, Leonardo. Leonardo, tu micro, por favor. Sí, un momento estoy para compartir la pantalla. ¿Me confirma si ya se ve la pantalla, por favor?
Sí, es correcto. Adelante, por favor. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Se cortó. Se ve, ¿no? No, aún no. Se retiró nuevamente. Ahí. Ya, ya debe estar. Sí, ¿Sí? correcto. Adelante, por favor. Ok. Buenas tardes con todos. Estoy agradecido con todos los asistentes por tomar interés en las presentaciones y los eventos que está realizando Perú Petro, ¿no? Hoy día vamos a presentar el proyecto, bueno, la magnetotelúrica y la exploración de hidrocarburos y la aplicación que le hemos dado en la Cuenca Madre de Dios. Como uno de los principales ítems que vamos a desarrollar, ¿no? Es la Cuenca Madre de Dios. Hablaremos de los aspectos generales de la cuenca, los modelos estructurales históricos. Hablaremos principalmente cómo han ido evolucionando en función de la información existente, la calidad de información que tenían cuando se generaron cada uno de estos modelos. La magnetotelúrica, tanto los principios físicos, la adquisición, el procesamiento, la interpretación, algunos resultados presentaremos y los trabajos presentaremos, hablaremos también de los trabajos futuros que vamos a hacer de integración en la cuenca, tanto incluyendo la magnetotelúrica y otros datos existentes en el área. Aspectos generales de la Cuenca Madre de Dios. La Cuenca Madre de Dios se encuentra ubicada al suroeste del Perú, entre los departamentos de Cusco 1 y en su mayoría, la mayor parte de la extensión está en el departamento de Madre de Dios, ¿no? Geológicamente, la Cuenca Madre de Dios se encuentra entre la cordillera oriental y la llanura amazónica, limitada al norte por la cuenca Ucayali. El registro sedimentario está conformado por rocas que van desde el Paleozoico hasta el Cuaternario, presentando importantes afloramientos producto de su configuración estructural. En la cuenca Madre de Dios se ha registrado aproximadamente 14.000 kilómetros de información gravimétrica, la cual se encuentra concentrada en su mayor parte en la parte este de la cuenca, y 31.000 kilómetros de información magnetométrica que se encuentra estudiada en la parte central y este de la cuenca, ¿no? Como una parte de algunos proyectos que ha realizado Perú Petro es la integración de estos datos a nivel país, generando superficies como la anomalía de Bugger, intensidad magnética compensada, las cuales han sido completadas en las zonas donde no se tiene adquisición, como la faja plegada y corrida, con datos satelitales, ¿no? Como vemos, no se tiene datos gravimétricos en la faja plegada, ¿no? Se conoce algunos datos, sí, pero no se tiene digital. Ya hablando de lo que es la información sísmica 2D y los pozos, hablaremos sobre cómo han ido evolucionando en la cuenca. En los años 70, City Service y Andean Petroleum realizaron la adquisición de información sísmica, la mayor parte de la adquisición, cada una aproximadamente 2.000 kilómetros cada una de las adquisiciones, ¿no? Centradas en la parte central de la cuenca. Con esta información sísmica se perforaron, City Service perforó el pozo Río Carillacu, ¿no? Los Amigos y también el pozo Carén, ¿no? Luego Andean Petroleum perforó el pozo Pariamanu y Puerto Primo, ¿no? De estos tres pozos, los pozos Río Carillacu, Puerto Primo y Pariamanu fueron los que dieron indicios de hidrocarburos, ¿no? Posteriormente a eso, en los años 80 y 85, Shell realiza la adquisición de 541 kilómetros de información sísmica
en la parte, en la faja plegada, en la parte sur de la faja plegada de la cuenca Madre de Dios del Perú, ¿no? Y seguido de eso tenemos tres campañas realizadas en lo que era el lote 78 y el lote 76, ¿no? El lote 76, lo que era la 77, perdón, la que era la adquisición de móvil, ¿no? Realizada por móvil en el año 77. Y también tenemos las dos adquisiciones realizadas también por móvil en lo que era el lote 78, de aproximadamente unos 400 a 500 kilómetros. Con esa perforación, con esa información sísmica se perfora el pozo Candamo, el cual es descubridor de gas y condensados en el área en arenas de los reservorios del Cretácico y Pérmico. Candamo es el primer pozo en atravesar los objetivos preterciarios en la zona en la poco explorada faja plegada y corrida de la Cuenca Madre de Dios, ¿no? También en los años 80, Móvil perfora cinco pozos de Slim Hole en la extensión boliviana de la Cuenca Madre de Dios, siendo el pozo Pando, ubicado por esta zona precisamente, descubridor de hidrocarburos, y en el cual se identificó en la sección del Devónico, se tomó, ¿no?, como una roca generadora de clase mundial. Ya más adelante, en el año 2007, 2008, SAPES realizó la adquisición de 1.200 kilómetros de información sísmica 2D en la parte este de la cuenca, en lo que se denominaba los lotes 111 y 113, ¿no? Finalmente, en el año 2010, como sísmica, la última adquisición sísmica que se hace de 2009-2010, Han realizó la adquisición de aproximadamente de 700 kilómetros de información sísmica 2D, concentrada en su mayor parte en la parte no, en el sector norte de la faja plegada y corrida de la Cuenca Madre de Dios, ¿no? Esta sísmica tiene. Con esta sísmica es que se perforó el pozo de Ahuene, ¿no? En conjunto con la evaluación que se hace con esta sísmica, se hace la perforación del pozo de Ahuene, el cual no alcanzó los objetivos planeados, solo atravesando a niveles del terciario, lo que encontraron repetidos al pasar una falla aproximadamente de 2.300 metros. Como modelos estructurales históricos, nos vamos a centrar en los modelos que se han presentado en la faja plegada. Tenemos el modelo presentado en los años 70 para la perforación del pozo Carene, el cual fue basado en las líneas 17 de la campaña de la cual fue adquirida también por City Service, ¿no? Que el modelo se centró en la parte sur oeste de la sección y generan este modelo, ¿no? Esperando reservorios del Cretácico y el Pérmico antes de la falla, ¿no? Y como ya todos tenemos conocimiento, y la mayor parte, este pozo no encontró niveles terciarios, ¿no? Solamente niveles terciarios, no respondió el modelo, no fue efectivo. Entonces, empezamos a ver que es con esta calidad sísmica que generaron este modelo, ¿no? Y aparte, como vemos aquí en el mapa base, dista mucho la línea de donde se perforó el pozo, ¿no? Después, en el pozo de Ahuene, ¿no? Es otro pozo que también no alcanzó los objetivos. Esta línea es la línea 107, procesada con migración hasta preapilamiento en tiempo, ¿no? Procesada en el año 2011 por Han, ¿no? Y con esta sísmica es la que generan este modelo estructural, el cual estimaba encontrar reservorios cretácicos, ¿no? Pero ya en la perforación se ve que no alcanzaron esos objetivos, ¿no? Luego de la perforación, en el año 2016, Han realiza el reprocesamiento de esa información, esa misma línea, algunas líneas, en profundidad, con migración hasta preapilamiento en profundidad,
¿no? Y con esa sísmica de input, ellos generan un nuevo modelo estructural publicado en un informe del año 2018, el cual difiere bastante del modelo inicialmente presentado para la perforación, ¿no? Ya centrándonos en el estudio de magnetotelúrica telúrica, ¿no? Es una de las líneas se hizo sobre la línea 109 de móvil, ¿no? Que, como vemos, en la parte suroeste también es muy difícil poder definir la continuidad de reflectores o definir la morfología de las estructuras, ¿no? Esta sísmica, cabe mencionar que fue adquirida con lo que fue adquirida, nos permitirían eliminar objetivos de hasta 4.300 metros aproximadamente con un grado de certeza muy bueno. Tomando como en esa como siguiendo en esta sección, presentamos algunos de los modelos estructurales que se han definido en esta área. Si bien sabemos que hay muchos más modelos, pero estamos presentando estos como referente, ¿no? Se tiene un modelo realizado por móvil a partir de la interpretación sísmica y de la data gravimétrica, ¿no? En el cual se ve que la data gravimétrica calculada y la residual tienen muy buena coherencia y nos bota este modelo estructural, ¿no? Y también se tiene otro modelo presentado por móvil también en los años 1997, que presenta otro modelo estructural con algunas similitudes en el modelo anteriormente presentado. En el año 2019, en lo que se denomina el Atlas de Cuencas Subandinas del Perú, presentado por el IRD y Perú Petro, se tiene un modelo, el cual más adelante se toma como base para eso. Entonces, como vemos, hay diferentes tipos de modelos, dependiendo mucho de la calidad de información y también de la información existente en el momento, ¿no? Y hablando de la magnetotelúrica, introducida en la escuela francesa en la década de los 50, ha sido popular para la exploración de minerales y del mapeo geofísico regional, ¿no? En la exploración de carburos se utiliza para el reconocimiento de bajo costo de cuencas sedimentarias y para la exploración de áreas donde los estudios sísmicos son difíciles debido a la topografía severa o a la presencia de rocas volcánicas de alta impedancia cerca de la superficie, como por ejemplo, ¿no? La magnetotelúrica en su conjunto es una técnica electromagnética en el dominio de la frecuencia, que se vale del estudio de las variaciones temporales de un amplio espectro del campo eléctrico y magnético natural de la superficie de la Tierra con el fin de determinar las variaciones en la conductividad del subsuelo, ¿no? Estos campos naturales se generan en toda la gama de frecuencias, en todas las frecuencias, en la atmósfera de la Tierra, principalmente como fuente tenemos los rayos, que es una fuente de alta frecuencia, y la interacción entre el viento solar y la ionosfera, que es una fuente de baja frecuencia. Para el estudio, se ha realizado, o para este estudio, fue más importante tener una fuente de baja frecuencia para poder llegar a la profundidad objetivo, ¿no? El rango de frecuencias utilizado fue entre 10 kilohertz a 1 milihertz, ¿no? Y acá, por ejemplo, si nosotros vemos, suponemos que tenemos una capa homogénea con una resistividad de 100 ohmios metro, ¿no? Vemos si nosotros tuviéramos una fuente de alta frecuencia, vemos que esta se atenúa muy rápidamente en niveles superficiales y no llegamos a poder determinar
a tener una definición de las reactividades, por decir, en profundidad, ¿no? A lo contrario de las bajas frecuencias, ¿no? Con ello, teniendo como partida este gráfico de resistividad y algunas litologías, podríamos inferir a partir del perfil que obtengamos del estudio a qué tipo de litología podría pertenecer esto. Como parte de del proceso de este estudio, se tiene la etapa inicial, la etapa de diseño, que la adquisición se centró en esta parte, en estos cuadrados punteados, en el sector suroeste de la línea 109 adquirida por Móvil en el año 97, la cual hasta el momento del estudio se tenía con una migración Kirchhoff procesada en tiempo, pues en el año 2011 por Han, ¿no? Con los datos de superficie, ¿no? Y la información sísmica antes descrita, se generó un modelo estructural el cual fue publicado, como antes ya lo mencioné, en el Atlas de Cuencas Subandinas del Perú. Con el modelo geológico, se generó un modelo geoeléctrico sintético, tomando como partida las resistividades del perfil de resistividades del pozo Candamo, ¿no? Con esto se realizó diferentes iteraciones para poder encontrar la distancia a la cual las estaciones nos permitirían realizar la reconstrucción del modelo geoeléctrico, ¿no? Y se hizo un ensayo con distancias entre 1.500 y 300 metros, finalmente determinando que para la zona de estudio la distancia de 300 metros nos permitiría la reconstrucción de este modelo adecuadamente. Y en la parte oeste, también como se hizo el ensayo, sería entre 500 y 300 metros. ¿Por qué? Porque no es una zona tan deformada, ¿no? Ya en la etapa de adquisición, ¿no? El área de estudio se encontró en el distrito de Quispicanchi, provincia de Camanti, y el distrito de Coñispata, provincia de Paucartambo, en el departamento de Cusco, ¿no? También incluyó el distrito de Manu, Fiscarral, Madre de Dios y Huepetue, en la provincia del Manu, departamento de Madre de Dios. El proyecto constó de dos líneas, ¿no? Cada una con 78 estaciones a una distancia de 300 metros por la razón expuesta anteriormente, ¿no? Siendo un total de 156 estaciones. Cada estación está compuesta por cinco electrodos, ¿no? Tres bobinas, dos horizontales y una vertical, un equipo de registro, baterías y cables, ¿no? La distancia entre los electrodos fue determinada a partir de la prueba de apertura de electrodos en campo, en la cual se realizó ensayos con distancias de 60, 80 y 100 metros, determinando finalmente que entre las distancias de 80 y 100 metros ya se tiene buena señal y presenta resultados similares. Finalmente, para el estudio se consideró una apertura de electrodos de 100 metros, ¿no? Para la instalación de las bobinas se realiza un forado de 30 centímetros de profundidad en la cual se coloca la bobina de una manera horizontal y la alinea al norte verdadero. Esto, si vamos hacia el norte verdadero, sería 6 grados de inclinación respecto al norte magnético, según lo que estamos en el área en el que estábamos, ¿no? Para el área que estábamos correspondía a 6 grados de inclinación. Y las otras bobinas se instalan de manera perpendicular y una tercera de manera vertical, ¿no? Esto ya es una parte de la configuración del equipo, donde se pone la fecha de registro. Bueno, la frecuencia del cual se va a poner, se tendría del tendido eléctrico, el código de las bobinas, la distancia de los electrodos y el proyecto, ¿no? El nombre del proyecto, entre otros datos. Ya en la adquisición del registro en campo se obtienen las series de tiempo, en la cual se tiene dos canales de los correspondientes a los electrodos y tres a las bobinas, ¿no? Dos a las horizontales y una a la vertical, la cual nos permite ver la relación entre el campo magnético y el campo eléctrico. Luego, con la transformada de Fourier, se obtiene la curva de esto como parte del preprocesamiento de campo. Nos ayuda a realizar
un control de calidad de los datos, ¿no? Esta curva de la resistividad aparente, magnitud de la resistividad aparente y la fase de la resistividad aparente, ¿no? Bueno, uno de los ejemplos que pongo acá es de la línea, de la estación 18 de la línea 1, que al recoger los datos se tuvo solamente señal hasta 1 Hz aproximadamente, lo cual nos indicó por los resultados que habíamos tenido una mala conexión en alguno de los electrodos, ¿no? Y como no se fue a campo, se visualizó y se vio que estaba mordido por animales, ¿no? Posiblemente por ratas o las vacas, que también son, parece que es un manjar esto, ¿no? Ya después de haber visto esto, se realizó una nueva medida en el mismo punto, tomando algunos controles, y se obtuvo una señal con mayor coherencia y con menor ruido, ¿no? Y teniendo un registro hasta lo requerido de 1 mHz, ¿no? Como objetivo del procesamiento de los datos magnetotelúricos es obtener un perfil de resistividad en profundidad. Hay que tener eso en cuenta y partiendo de las curvas de resistividad antes descritas, bueno, de la serie de tiempo, ¿no? Luego obtenemos las curvas de la resistividad, de la magnitud de la resistividad aparente y la fase de la resistividad aparente. Con ello se hace un procesamiento de las curvas de resistividad, ¿no? Antes mencionadas, un análisis dimensional, lo que es unas correcciones estáticas, la inversión 1, 2D y obtenemos el perfil, ¿no? La corrección estática es un desplazamiento de las curvas de resistividad aparente ocasionado por la presencia de pequeños cuerpos cercanos. Y el objetivo es llevar las curvas de resistividad aparente a su posición correcta en amplitud. Como parte del procesamiento también se tiene lo que es como anteriormente mencioné, lo que es el modelo 1D, el estación del modelamiento 1D, que en este caso estamos presentando de la estación 18 de la línea 1, ¿no? Tanto para los componentes transversal y longitudinal, ¿no? Bueno. Y finalmente, se define por la relación del componente longitudinal, se define por la relación de los componentes XY y la longitudinal por los componentes YX, ¿no? Al final de las curvas efectivas de inversión, con ellos se generó un perfil de resistividad para ambos componentes, TM y TE, ¿no? De longitud transversal y longitudinal, y se generó estos perfiles 2D, ¿no? Esto hay que aclarar que no es una, estos perfiles no corresponden a una inversión 2D, ¿no? Seguidamente, se continuó con lo que es la inversión 2D no controlada, tanto para los perfiles de la línea 1 y la línea 2, utilizando dos algoritmos de inversión, ¿no? El algoritmo de gradientes conjugadas y el algoritmo OCaM, ¿no? El algoritmo de gradientes conjugadas intenta minimizar una función objetivo que penaliza residuales de los datos y las segundas derivadas parciales de la resistividad. El algoritmo OCaM es la inversión por el método de mínimos cuadrados con el uso de un operador de suavizado y minimización de contraste adicional. Como resultado de este algoritmo, se recibe una distribución de parámetros más suave, ¿no? Esto se hizo también para las componentes TM, TI y finalmente la suma de ambos. Ya para pasar a lo que se llama la inversión controlada, se tiene las consideraciones de establecer la resistividad inicial de cada capa de acuerdo a los valores de pozo y también los valores promedio de cada capa, ¿no? Como un ejemplo, acá he traído una adquisición que se realizó en la cuenca N, ¿no? Que se tiene un perfil de resistividad del pozo bocasatipo y un perfil de la resistividad, ¿no? De la inversión 1D no controlada,
¿no? De una estación que se hizo cercana a la perforación y vemos que además tiene una correlación muy buena, ¿no? Asimismo, también tomamos para esta inversión la elasticidad del pozo Carene y el pozo Candamo, ¿no? Bueno, tomando los resultados de la inversión no controlada OCAN y la interpretación de la misma en conjunto con los valores de resistividad de los pozos, se genera un modelo inicial para luego realizar la inversión controlada OCAN, dando una mayor estabilidad y coherencia en el modelo estructural de la zona, el cual será utilizado para etapas posteriores. Ya hablando de lo que es la inversión simultánea y conjunta, el objetivo de la inversión simultánea y conjunta es obtener un nuevo modelo de velocidades desde los perfiles de resistividad en profundidad, ¿no? Como dato de entrada tenemos la data sísmica, inicialmente un PCDM, ¿no? El modelo de capas, inversión de modelo de capas. Por otro lado tenemos el MT de observaciones, la inversión no controlada, lo cual con eso se obtiene con una inversión controlada, ¿no? Pero al final tenemos un perfil de resistividades, de lo cual tenemos un modelo de velocidades, y de ahí tenemos el otro, ¿no? Que sería ya el modelo de velocidades. Como vemos, en esta imagen se muestra un ejemplo de aplicación donde se ve que la ecuación utilizada, ¿no? Para el proyecto da una buena correlación comparada, ¿no? Y está esto envasado en la ecuación de Fabos, ¿no? Como vimos en la primera parte, la sísmica existente en la zona de Piedemonte no permite definir individualmente el contexto estructural, como se puede ver en la parte izquierda de la sección presentada, en el suroeste de la sección, ¿no? Esta es la sección sobre la cual se ha hecho el MT y a la cual se le ha aplicado la inversión simultánea y conjunta, ¿no? Esta imagen que estamos mostrando acá es la migración PCDM, ¿no? Pre-stack de migration con el algoritmo Kirchhoff en conjunto con el MT, ¿no? Luego de revisar esto en conjunto con el equipo de trabajo, se decidió utilizar un algoritmo más robusto como el RTM, ¿no? Que es un algoritmo de doble vía, el cual ya sin aplicar el modelo de velocidades el modelo de velocidades de entrada del MT, ya se ve algunas mejoras en la zona triangular, ¿no? Y como vamos a ver, vemos en la siguiente lámina es con el MT y como vamos ahí en las iteraciones que estoy haciendo, es el antes y el después, ¿no? Es sin MT, con MT y podemos apreciar claramente las mejoras que ha tenido la sísmica aplicando la inversión simultánea y conjunta con modelo de velocidad proveniente de la magnetotelúrica, ¿no? O algunos resultados para la interpretación integral se utilizó la información tanto sísmica, no sísmica, de pozos y de geología. En el proceso de interpretación geológica se realizó un análisis e investigación geológica completa. También se utilizaron los registros de pozos para obtener los parámetros de resistividad. Se utilizó restricciones en los datos sísmicos para calibrar los datos MT para reducir los problemas de ambigüedad que puedan ser causados por un solo dato geofísico, ¿no? Entonces, al final de todo esto, se obtuvo este modelo, ¿no? Como resultados, tenemos que mostrar de dónde partimos. De un modelo realizado a partir de una información sísmica en tiempo, el cual para el momento en que se realizó fue válido. También tenemos un nuevo modelo, no es que se esté desmereciendo el modelo, también tenemos un nuevo modelo, una nueva propuesta a partir de los datos de resistividad, del perfil de resistividad de la línea
1 que estoy mostrando, el cual nos da unas posibles acumulaciones de hidrocarburos en estas zonas que podría pertenecer, ¿no? Y también la mejora de la sísmica, ¿no? Es muestra de dónde hemos partido, a lo que hemos llegado, y haciendo un zoom en este cuadro, vemos cómo ha ido mejorando en cada una de las flechitas, vamos a ir, la migración por Kirchhoff, de la PSDM, perdón, sin MT, con MT y el RTM con MT, ¿no? Como trabajos futuros, tenemos la integración, ¿no? De información de geología de campo, que vemos que en su mayoría se ha realizado sobre las líneas, ¿no? Y esto no va a permitir hacer un buen modelo estructural, secciones balanceadas y bueno, integrarlo con información sísmica existente, ¿no? También se tiene, a partir de las muestras tomadas en estas campañas de campo, se tiene análisis, tanto geoquímicos, mutaciones y otros, ¿no? También se va a incluir en la evaluación de la cuenca los datos gravimétricos y magnéticos para poder determinar si se tiene algún tipo de falla de basamiento o determinar la geoformología o un perfil del basamento y con lo cual nos podría a poder sacar un perfil más claro y ver si es que se tiene deformaciones de capa gruesa, como dicen, ¿no? También se tiene tanto sísmica procesada en tiempo y procesada en profundidad, ¿no? Y los datos magnetotelúricos adquiridos ¿no? Que se han presentado anteriormente. Como conclusiones de todo esto, tengo que la faja plegada y corrida de la cuenca Madre de Dios tiene una información sísmica con distancias entre líneas de 8 a 20 kilómetros, en su mayoría con parámetros de adquisición que no permiten definir las estructuras, ¿no? Es un área con alta variación lateral y difracción errática de las velocidades y complejidad estructural. La cuenca Madre de Dios posee una complejidad tectónica, la cual influye en la configuración de las trampas con potencial de hidrocarburos. Es por ello que la información sísmica adquirida en dicha cuenca no presenta una buena resolución en el núcleo de estructuras, lo cual dificulta su delimitación. Sin embargo, la implementación de nuevas técnicas como la magnetotelúrica a modo de complemento a la información sísmica está enfocada a mejorar la resolución de las trampas estructurales. La aplicación de la inversión conjunta de sísmica con resistividad proveniente de la magnetotelúrica permitió mejorar los campos de velocidades y la imagen resultante de la PSDM, particularmente en la zona de deformación donde las estructuras y las secciones sísmicas no se aprecian con procedimientos sísmicos convencionales. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por tan importante presentación. Continuando con el webinar, pasamos con el señor Carlos Bianchi. Él es moderador del panel a quien le damos el pase. Adelante, por favor. Gracias, gracias. Buenas tardes con todos. Gracias, Leonardo, por la disertación, muy interesante. Y bueno, es un tema que en los últimos tiempos viene pues creando mucha, mucha discusión, sana, por cierto, pero el fondo del asunto es pues tratar de encontrar aquellos yacimientos importantes que se han encontrado tanto al norte de Perú como al sur, ¿verdad? O sea, hablamos de Colombia. A Colombia, por ejemplo, los foothills o estas fajas plegadas le cambió la balanza comercial de sus hidrocarburos, igualmente en Bolivia, digamos. Entonces, esta zona, esta área y en especial la cuenca Madre de Dios es una cuenca pues súper importante. Súper importante desde el punto de vista geocientífico, pero también súper importante desde el punto de vista de lo que puede aportar como hidrocarburo al país. Entonces, lógicamente, la metodología tendrá pues sus detractores, tendrá a las personas que están a favor, ¿no? Por ejemplo, algo que lo dejo para los panelistas que comenten es,
He escuchado atentamente, veo que es un trabajo muy fino el de la magnetotelluria, que afina mucho el tema estructural, ¿no? Entonces, me queda algo en la mente como, ¿cuál es el verdadero aporte? O sea, ¿cómo encaja la magnetotelluria dentro del concepto del sistema petrolero? Porque vemos en el área de Madre de Dios pozos que se han quedado colgados, aún con sísmica, que era, digamos, que es el método tradicional y el método que actualmente se viene digamos, usando. Pero también dentro del chat, lo pongo abiertamente para que los panelistas comenten y posteriormente también Leonardo pueda hacer algún comentario. Preguntan, posterior a la adquisición de magnetotelluria, ¿se perforó algún nuevo pozo? O sea, quieren saber si, como resultado de este análisis que han hecho, que se ha hecho en Perú Petro, o que ha hecho alguna compañía, haya perforado algún pozo, ¿no? ¿Y qué resultados tuvo si lo hubiera? Pero, y si seguirán viniendo algunas preguntas que las veremos al final. Pero dicho esto, yo pasaría a invitar a los panelistas a que den sus puntos de vista acerca de la presentación que ha hecho Leonardo hoy día, ¿no? Y fomentar, digamos, ¿qué ganamos, ¿no?, con esto? O sea, ¿qué ganaríamos con esto? ¿Qué podrían colaborar a lo que ha mencionado Leonardo? ¿O qué le podrían sugerir? Y sobre todo, viéndolo desde la óptica de la empresa que quiera buscar estos recursos, ¿cuál sería el momento adecuado o a qué se debería asociar la magnetotelluria para que, digamos, se reduzca el riesgo, la incertidumbre, que siempre es lo que pasa en la industria, y podamos ser, pues, más exitosos con esta cuenca en particular y con las cuencas, digamos, que se van a realizar estudios a futuro? Entonces, en primer término, dejo a Edgar Borda. Tienes 5 minutos, Edgar, para tus comentarios, por favor. Ok, bueno, buenas tardes o buenas noches ya con todos. Primeramente, agradecer a Perú Petro por la invitación y a la vez felicitar, pues, a Leonardo por la presentación. Me ha quedado bastante claro la actividad que está realizando Perú Petro en pro de mejorar la prospectiva de las zonas donde se están explorando. Y bueno, primero quiero empezar diciendo que me da mucho gusto, realmente yo soy geofísico, tengo más de 25 años de trabajar aquí en Perú, bueno, algún tiempo también afuera, pero es la primera vez que escucho que Perú Petro está enfocado a adquirir datos por sí misma, o sea, como una agencia. Tuvimos una charla hace algunos meses atrás, organizada por la SGP. Y ahí, pues, justo una de las sugerencias, digamos, planteamos como tres estrategias desde el punto de vista de geofísica, que era básicamente adquirir información, ¿no?, sísmica, para mejorar la información, y lo otro era fomentar, ¿no?, fomentar desde el Estado el potencial de las zonas por hidrocarburos. Entonces, es aquí que veo ya materializado, y por lo cual les digo, realmente me siento orgulloso. Sé que es un inicio. Sabemos que esta técnica es una técnica que está siendo recientemente usada en los últimos, diría yo, 10, 15 años. Son diversas las industrias donde se están usando, y ahora también mucho en lo que es el petróleo y gas, que es lo que nos interesa. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Sabemos, una de las preguntas que ha realizado Carlos para discutir aquí entre los colegas es, pues, cómo, por ejemplo, podría mejorar el sistema petrolero esto. Entonces, hemos visto en el ejemplo que ha propuesto lo que básicamente hace esta unión de información, ¿no?, esta mezcla de información que proviene de la magnetotelluria con la sísmica en una zona donde no, la sísmica lamentablemente no puede desarrollar bien la imagen. Entonces es un excelente partner para poder trabajar juntos y de esta manera mejorar la imagen. Básicamente, el sistema petrolero, digamos, si hablamos solamente de sus elementos, estamos hablando, pues, de la roca madre, ¿no?,
que en este caso no la vamos a terminar con geofísica, ¿no? Hablamos de la roca reservorio, ¿no? Y hablamos de la trampa, ¿no? Entonces, ¿dónde es que podríamos, desde el punto de vista geofísico, aportar a estos elementos del sistema petrolero? Bueno, y además está la migración, la retención, etcétera, etcétera. Pero en este caso específico, lo que el geofísico, a través de la sísmica, que es la herramienta, digamos, que la exploración ha usado mucho tiempo, hace que tengamos mejores imágenes. Pero en esta zona en particular, en esta zona en particular, donde hay muchas fallas, corridas y zona muy difícil de imaginar desde el punto de vista sísmico, entonces la magnetoteluria es un excelente elemento para poder reducir el riesgo. Entonces creo bastante importante ese aporte. Si es una primera imagen, yo sé que hay muchas más zonas hacia la parte norte, zonas donde probablemente la sísmica no ha podido llegar por diversas razones, ya sea de repente por difícil acceso o quizás por problemas socioambientales. Recuerden que la ventaja de este tema es que es portable. Es un equipo que puede ser portable, solamente es una persona y viaja, perdón, un grupo de personas que tienen que mover estos electrodos y se quedan por un tiempo recepcionando y se pueden mover de manera, ¿cómo se llama? Pausada, ¿no? Sin los impactos que causa la sísmica. Entonces, bueno, creo que quiero dejar esta oportunidad para mis demás colegas para que puedan opinar, pero bueno, felicitaciones nuevamente. Gracias, Edgar. Continuando con nuestro panel, quiero invitar a Juan Piret, por favor, él es asesor de geofísica, para que nos dé su opinión acerca de la disertación de Leonardo. Adelante. Hola, buenas gracias a todos por estar presente y a Perú Petro por la invitación. Felicitar a Leonardo. Y me encanta la presentación, me encanta que estos métodos alternativos aporten en ver, en mejorar todo este modelo geológico. El método magnetotelúrico es bastante desconocido, método que realmente hace poco es que viene entrando y gracias a los avances tanto del procesamiento como de los equipos, Metronic, Fenix, disculpen la propaganda, han hecho posible que este método pueda ser aplicado al petróleo. Empezó en la parte marina con los yacimientos que tenían basalto, una capa grande de basalto, y había una inversión de velocidad muy grande y los métodos sísmicos realmente no podían, teóricamente, no iluminaban bien esos yacimientos. Después fueron aplicados también en domos salinos, domos lutíticos, donde también existe ese problema de inversión de velocidad y los métodos sísmicos tienen problemas en la iluminación. Después ya fue aplicado más en tierra con bastante éxito. He visto campañas de exploración en Colombia, en Bolivia. Participé en varias en Bolivia y con muy buenos resultados. Poco a poco las grandes empresas han ido introduciendo esto dentro de sus técnicas de procesamiento y de adquisición de datos. Yo realmente lo divido en dos partes, lo divido en una presísmica y una possísmica. ¿En qué nos ayuda a levantar datos magnetotelúricos presísmicos cuando tenemos la idea de hacer una sísmica? Tenemos un modelo geológico bastante bueno de dónde avanzar, podemos hacer un trazado de rayos con ese modelo geológico, podemos optimizar esos diseños de adquisición sísmica para tener un mejor resultado. Y lógicamente, después de tener la sísmica, se puede ayudar en una versión para poder tener esta información, este plus de información que va a dar el método magnetotelúrico. Sí, mira, no solamente ayuda en la parte estructural, también nos puede ayudar gracias a lo que está midiendo en realidad, está midiendo resistividad, resistividad está asociado a poder discernir si es agua o es hidrocarburo lo que estamos
si es petróleo. Las resistividades son bastante diferentes y nos va a permitir discernir si tenemos eso o no. Como también la resistividad nos indica porosidad y nos da cierta información extra que no lo vamos a conseguir con la sísmica. Entonces aporta, son métodos geofísicos que llevan de la mano y no es que el método magnetotelúrico va a suplementar la sísmica. La sísmica creo que es el método más idóneo, el de mayor detalle y el más utilizado en la empresa. Pero le da un plus, lo ayuda a que sus resultados sean mayores. Estaba viendo por ahí algo de las preguntas. Joan Chun, que si se ha utilizado una estación base, ya normalmente estos levantamientos utilizan una estación base sincronizada por GPS para poder hacer, digamos, un control de calidad en los campos magnéticos y así entonces tener una mejor calidad de la data. Por ahí también vi una pregunta que si se puede hacer en 3D. Realmente sí, se puede hacer adquisición, procesamiento e interpretación de los datos magnetotelúricos en 3D. Pero lo importante es hacer una dimensionalidad de levantamiento para ver cuál es el mínimo costo, cuáles son las mínimas distancias entre las estaciones MT para poder iluminar el objetivo que se tiene, para poder solucionar los problemas que se tiene con este tipo de técnica. Y bueno, quedo a la orden, cualquier cosa que ustedes necesiten, a la orden con ustedes, y espero, Carlos, haberte respondido de mi punto de vista a tu pregunta. Gracias, Juan. Bueno, y como tercer panelista, quiero invitar a Vidal, Carlos Vidal, a que nos dé su opinión acerca de la disertación de Leonardo. Adelante, Vidal. Muchas gracias, Carlos. Bueno, agradecer a Perú Petro por la invitación, por haber ser partícipe de este evento. La verdad, bastante interesante ver a Perú Petro y también felicitar a la compañía. Definitivamente apostar por nuevas tecnologías siempre va a ser beneficioso para nosotros, porque hoy en día las compañías justamente lo que es eso, cada área que ellos quieren invertir, lo que quieren ver es qué información disponible tienen. Porque hay veces ya con este tema de la transición energética, ahora las compañías están viendo áreas, digamos, ya con bastante información, digamos, para un poco agilizar sus proyectos. Y lógicamente en esa línea creo que Perú Petro de alguna manera ha atinado en, digamos, en plantear nuevas tecnologías y probar a ver cómo es realmente su aporte dentro de esta cuenca tan compleja, ¿no? Y aparte también estas nuevas tecnologías también por ahí, aunque no lo escuché, pero seguramente a nivel de costo debe ser, si no me equivoco, un poco más, mucho más bajo. Y aparte también es ambientalmente también es muy amigable, porque es una adquisición no invasiva. Entonces, allí nomás ya es una tecnología que podría ayudar mucho. A veces tenemos muchos problemas con el tema ambiental, más que todo en áreas tan sensibles como la Cuenca Madre de Dios. Entonces, pues estas tecnologías también, de alguna manera, va a contribuir mucho. Ahora, entrando un poco ya a la parte técnica, de hecho, el conocimiento de la cuenca, Cuenca Tumbes, más que todo en la parte, las personas que hacen QC, en este caso la Perú Petro, es importante el seguimiento de estas tecnologías, porque el soporte de ellos, el conocimiento de la cuenca en la adquisición de datos, en el procesamiento y lógicamente al final la interpretación, también es importante que a veces, muchas veces obviamos los intérpretes. Bueno, en esa línea más que todo mi intervención en esta parte, porque gran parte de mi profesión, en mi carrera, lo he hecho en ese aspecto, ¿no? Entonces, allí creo que es importantísimo ver esos temas y también la ubicación de las líneas, ¿no? O sea, es importante ver por qué uno lo va a poner en ese lugar, porque uno, la cuenca es tan extensa y uno también para definir nomás dónde pongo, siendo pues esta tecnología que ustedes hicieron es como un piloto, ¿no? Entonces, allí también me gustaría, seguramente habrá razones, por ejemplo, digamos, Madre de Dios, de alguna manera no es una cuenca frontera, en realidad
ya tiene data sísmica bastante importante, tiene pozos, y entonces allí capaz siempre es bueno, cuando se haga este tipo de tecnología, se aplica, hay que agarrarnos de todo, más que todo, ¿para qué? Para validar, porque es importante su validación, porque justamente estos datos, al final, el output final está en resistividad, y los pozos que tienen, normalmente tenemos también ese parámetro, entonces, allí hubiera sido interesante también capaz poner sobre una línea. Ahora, ¿por qué no lo pusieron? Seguramente ahí podría capaz detallarnos ahí, Leonardo, porque esos datos, agarrarnos nosotros de la geología de superficie, de los datos disponibles, inclusive el de la sísmica mismo en las zonas donde que no tienes, digamos, mucha complejidad, también eso te ayuda a validar, porque acá era, más que todo imagino, es ver qué tanto nos puede ayudar esta tecnología en traer nueva información y reducir las incertidumbres y poder definir mejor la parte estructural. Y el otro tema también quiero comentar es el modelo inicial. El modelo inicial es importantísimo acá, justamente ya para la parte de la inversión controlada, que lo llaman. Porque también no se olviden que justamente Leonardo mostraba hasta 3 modelos. Entonces también allí hay que tener mucho cuidado. Yo un poquito más me quedaría con la parte de inversiones y las partes iniciales, porque allí sí un poquito ya puedo ver la data hasta dónde, digamos, me está ayudando. Lo otro ya es un modelo que uno conceptualmente construye un poco para ayudar ya la inversión. Entonces, allí también hay que tener mucho cuidado hasta dónde nosotros podemos ayudar con esos modelos iniciales a que esa información, el output final, también no nos traiga, digamos, información que podría generar también más incertidumbre, bueno, por muy interesante que sea el resultado, porque allí no se olviden que esos modelos iniciales también son modelos interpretativos. Y así como mostró hasta 3 modelos, podríamos tener en esa misma línea hasta 4 o 5, cuánto modelo, porque allí esos modelos justamente salieron de la sísmica. Entonces allí también es importante conocer eso, porque si nosotros allí, digamos, no controlamos de la mejor manera, seguramente también la inversión final, pues, en este caso de la data magnetotelúrica, también podría traernos capaz datos que podrían también generarnos más incertidumbre, ¿no? Entonces, porque al final, estos datos, lo que buscamos nosotros es cómo reducimos la incertidumbre, cómo nos ayuda esto a definir mejor la parte estructural, estratigráfica, y justamente eso llevarlo a parte del sistema petrolero, ¿no? Y de tal forma ver el potencial que todavía que hay mucho para estudiar en la Cuenca Madre de Dios. Y como Leonardo decía, hay pozos que ya han probado petróleo, también han probado gas y condensados, entonces definitivamente ahí hay un sistema petrolero. La cosa es cómo nosotros buscamos las mejores estructuras, las trampas, de tal forma que podemos proponer proyectos, pues que ojalá con estas nuevas tecnologías que está entrando Perú Petro, pueda también animar a los inversionistas a que puedan invertir en esta cuenta. Pues eso es un poco que quería comentar. Bueno, hasta ahí no más dejo. Muchas gracias. El micrófono está apagado. Señor Bianchi, su micro, por favor. Disculpen. Sí, como les decía, después de esta primera ronda y durante el desarrollo del panel, como comprenderán, hay pues varias preguntas, ¿no? Varias preguntas relacionadas a lo expuesto por Leonardo. Yo tengo, digamos, he escogido algunas que me parecen interesantes. Quisiera lanzarlas a Leonardo y después tendrían pues 5 minutos los panelistas para hacer un comentario acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, uno de los asistentes pregunta: ¿cuáles fueron los criterios para ubicar estas líneas donde se hizo la magnetotelura? ¿No? Entiendo que hay modelos de superficie, de geología de superficie, y estas 2 líneas en las cuales mencionó Leonardo están ubicadas en esa posición. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles han sido los criterios para ubicar la magnetoteluria? Porque dice, porque donde está la geología de superficie y los modelos muestran que el Cretácico aflora al oeste y al este. Es un sinclinal, según la pregunta de Gerardo Pozo, el geólogo Gerardo Pozo. Y dice, considero en Dahuene
podría haber ayudado a entender el subsuelo o en Candamo ver la complejidad del área. Es una pregunta que me parece interesante, que se la voy a dejar a Leonardo. Y hay otra pregunta que tiene relación con la misma, haciendo primero una pequeña historia de los pozos que allí se perforaron, pero él quería saber si se tenía interpretado como un sinclinal gravimétrico el área de Dahuene, donde se perforó Dahuene, y dice si alguna línea de magnetotelluria pasó por ellos. Casi todo el área del Fault Trust Belt está en el intangible, ¿no?, de Bawaja Sonene. ¿Se puede pedir? Bueno, este ya no es un tema que tiene que ver con la magnetotelluria, sino con estas reservas que se han puesto encima de todas estas zonas, ¿no? Pero en realidad no es materia de esto. Pero creo que con esas dos preguntas, ¿no?, de si alguna línea de magnetotelluria ha pasado por alguno de estos dos pozos, que es Dahuene y Carene, y la pregunta que hice al inicio de cuáles han sido los criterios para ubicar estas líneas donde han sido hecha la evaluación. A ver, Leonardo, tienes 5 minutos, por favor, para tus comentarios. Sí, agradecer a las preguntas generadas por ingeniero Gerardo Pozo y Justo Fernández, que son los que han apuntado hacia ese... bueno, a ver por qué se definió, ¿no? Una, ¿por qué no en Candamo? Es uno de los puntos, porque ahí tenemos una zona de reserva. ¿Por qué no en Dahuene y Carene? Por la misma razón, ¿no? Porque tenemos la zona de reserva de Amaracaeri ahí, ¿no? Y hacia abajo tenemos el de Candamo, ¿no? Otra, que se seleccionó la línea esta por temas de accesibilidad, también porque como presenté en las diapositivas, en uno de los modelos presentados, generados por móvil, él ya tiene un modelo generado ya por un método no sísmico a partir de gravimetría, y cuál sería un punto de comparación muy bueno, ¿no? Generalmente ese sería los puntos de comparación de por qué se decidió ahí, ¿no? Por nosotros, si hubiéramos podido, lo hubiéramos hecho en toda la faja, al final ahí hubiera ayudado a definir, teniendo quizás un estudio 3D, a definir mejor las estructuras, a poder quizás ya hacer estudios de inversión 3D o estudios más detallados y tener un modelo de quizás más avanzado de esto, ¿no? Pero al final esto es un piloto, se está demostrando, en fin, es demostrar que sí sirve la metodología y bueno, eso sería todo. Gracias, Leonardo. Nuevamente, los comentarios acerca de estas dos preguntas. Después, en la tercera ronda, ya tocaremos preguntas específicas. En este caso, empezaría por Juan Piret. Por favor, tus comentarios acerca de estas preguntas y de la respuesta de Leonardo. Normalmente, todo esto empieza con estudios regionales del método no sísmico. En este caso, ustedes estuvieron e hicieron la parte de un modelado directo, si más no me equivoco, de la parte gravimétrica y magnética que les dio este modelo inicial. Con la data presente, tecnología moderna, podrían hacer un reprocesamiento de esa data con modelos de inversión conjunta de los datos magnéticos y gravimétricos para definir mejor si es un sinclinal gravimétrico. Todos estos métodos cumplen un objetivo. En este caso, tienen grave problema con esa línea sísmica que realmente parece, como decíamos nosotros, televisor de poltergeist, y no se puede definir bien. Y creo, estoy seguro que ese es el objetivo principal de hacer el método magnetotelúrico, donde realmente se está haciendo, donde lo están ubicando. Están definiendo muy bien el objetivo y es ayudar a la sísmica. Estos métodos hay que definir en la geofísica como
Okay. En todos los métodos geofísicos hay que definir muy bien el objetivo para poder llevar ese método que pueda solucionar ese problema en específico. Como contratar a un fotógrafo y decirles, mire, yo quiero la foto de mi boda. Y él llegue con un zoom que necesite mucha iluminación y realmente eso de fiesta. Hay que saber muy bien logrado el estudio de dimensionalidad, dio los parámetros correctos para que fuera económicamente rentable esa adquisición magnetotelúrica y por supuesto teniendo impacto menor posible al ambiente. Entonces creo que fue un éxito esta campaña. Gracias, gracias Juan. El mismo comentario, Vidal, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. De hecho, es una muy buena pregunta. Nosotros, cuando hay este tipo de proyectos piloto, de escoger un área, ¿no? ¿Dónde hacerlo? Y yo también coincido, creo que por ahí comentan, digamos, que se pudo haber hecho o por qué no se hizo sobre esta línea donde que justamente están, si no me equivoco, sobre Carene y relativamente cercano a Dahuén, ¿no? Hubiera sido, digamos, dos pozos bastante interesantes ver cómo validaban esta información, ¿no? Más que todo para entender la parte estructural, la parte estratigráfica, esas variaciones de resistividades para ver si asociados a fluido, están asociados a la parte litológica, a los cambios, a las discordancias y muchas cosas. Entonces, a veces también cuando no tienes un punto de validación en subsuelo, a veces pues los modelos siempre van a quedar siempre con esa idea a ver qué tanto están solucionando, ¿no? Entonces, esa parte de validación es importantísima. Entonces, igual de la parte de geología de superficie, ¿no? Para un poco también proyectarse, porque también ahí justamente Leonardo hablaba acerca de las frecuencias, ¿no? Porque también la parte superficial tienes geología de superficie, inclusive tienes frecuencias altas, ¿no? Donde que te trae una mejor resolución en la parte superior, pero a medida que va bajando la baja frecuencia, si bien bien cierto, te traen información en subsuelo, pero también a nivel de resolución también va disminuyendo, ¿no? Entonces hay cosas que también allí toca ver. Entonces ahí también los pozos siempre van a jugar un papel fundamental. Entonces, una vez que eso se valida con esa información, uno ya con esa confianza puede decir cómo realmente está funcionando esta tecnología. Pero son cosas que hay que mejorar. Justamente imagino este tipo de compartir de Perú Petro, ponerlo, digamos, de exhibirlo, de presentarlo, justamente se trata de eso, de que todos los profesionales que estamos acá de panelista y los que están también en la sala puedan aportar y dar ideas para que Perú Petro siga avanzando estas tecnologías, que por cierto, pues como mostró Leonardo, ya se muestra cosas bastante interesantes que a veces que la sísmica no nos da, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que podría aportar al respecto. Muchas gracias. Gracias, Vidal. Edgar, tu comentario, por favor. Sí, gracias, Carlos. Bueno, más que dar la respuesta por qué se hizo aquí y no allá, sí, siempre va a haber esto. Lamentablemente hay temas ambientales que están detrás de ello, hay temas presupuestales, temas de superficie, qué sé yo. Hay un montón de cosas que, bueno, lamentablemente yo no he estado para elegir esto, pero sí quisiera aportar con algo y bueno, que está más relacionado al tema dónde sí podríamos o dónde deberíamos enfocarnos. Algo importante, esto lo leía o tenía en la cabeza en la mañana, decía, la magnetoteluria es muy bueno para estas zonas complicadas, donde hay cabalgamientos, donde hay estructuras cobijadas, y también es muy bueno para los carbonatos, porque son altamente resistivos. Entonces, si digamos, tenemos esa combinación, una zona donde la sísmica no puede haber, y además tenemos carbonatos, entonces, de repente sería un área interesante. Aquí unos números, les voy a lanzar unos números para que nos pongamos a pensar todos aquí en la sala. Sabemos que en el mundo, de acuerdo a la clasificación de tipos de roca, se dice que existe un 21% de carbonatos, ¿no?
de areniscas un 37% y de lutitas un 42%. Esa es más o menos la distribución en general, lo que tenemos en toda la Tierra. Siendo los carbonatos solamente un 20 o 21%, se dice de que la producción mundial es aproximadamente 62% a nivel mundial. ¿Cuánto tenemos en Perú? Esta mañana conversé con un colega geólogo, bueno, lo conocen todos ustedes, con César Ardiles, y me comentaba que es casi cero. Tenemos un pozo que atravesó ahí en la zona de San Martín, me parece, en el campo de San Martín, en Camisea, donde lograron probar, pero no sé exactamente la historia actualmente, pero parece al menos no hay una productividad notoria en este momento. Hay algunos indicios por otros lados, pero no tenemos producción en el país. Entonces, yo creo que enfocado en eso y viendo la prospectividad, tenemos la cuenca Santiago. Carlos, tú has hecho un excelente ejemplo con esto de Colombia. Colombia yo creo que es un modelo muy interesante a seguir, no solamente por el hecho de que está teniendo resultados interesantes en esta zona, lo que le llaman el Piedemonte o los Foothills. Últimamente, creo que el año pasado, en el 2021, encontraron un pozo, perforaron un pozo justo en esta zona y encontraron recursos. Entonces, es una zona donde creo yo que debemos enfocarnos, donde aquella parte donde tenga esa particularidad, de repente, si por ahí tenemos carbonatos que tienen potencial, si encontramos zonas donde la sísmica no pueda resolver y podamos incluir ese método para poder mejorar los modelos de velocidad, porque eso es finalmente esto, y lo otro es la posición de esos carbonatos, ¿no? Determinar dónde se encuentran y quizás, quién sabe, podamos tener una zona por fin en el país que pueda darnos los resultados pues, que queremos, ¿no? Que es el incremento de los recursos prospectivos y de reservas, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido es mi comentario, Carlos. Adelante con ustedes. Gracias, Edgar. Bueno, ahora hay varias preguntas que las voy a leer para que, digamos, las conteste Leonardo, y si alguien del panel desea dar algún comentario adicional, me lo hace saber. Por ejemplo, César Montes pregunta acerca de los recursos prospectivos que han comentado, se clasifican como play concepts, o sea, conceptos exploratorios, como leads, áreas de oportunidad, o como prospectos exploratorios. Él opina que serían mayormente leads. Entonces, esa es la pregunta de César. Y hay una otra pregunta de Justo Fernández. Quiere saber si es que las líneas de magnetoteluria están en el Parque Nacional Baguaja-Sonene, o si pasaron por alguno de los 28 prospectos y leads de móvil. Esas dos preguntas por el momento, Leonardo. Bueno, respondo a la primera de Montes. Concuerdo con él, sería también un lead. Ambas estructuras que se ha definido con el MT se miran en dos líneas que son paralelas, no se tendría una línea de amarre. Al final caería en un lead, simplemente. Respondo a lo de Justo Fernández, el que no justo no ha pasado por Baguaja-Sonene. Y sí pasó por dos de los prospectos definidos, tanto por móvil y también por HAM. Una reevaluación que hace en el año 2018. Gracias, Leonardo. Andrés Mora pregunta si, en cuanto a la adquisición, ¿cuál fue el tiempo de registro para cada sondeo de magnetoteluria? El tiempo de sondeo se determinó hasta 16 horas de registro. Sin embargo, se ha tenido zonas donde se ha leído hasta 48 horas o más, pero acuerdo a los análisis que se ha hecho previos a la adquisición, se determinó que a partir de 12 horas ya se llegaba a la profundidad objetivo, ¿no? Correcto.
Bueno, Josué Sánchez, que es geólogo de Perú Petro, dicho sea de paso, hace un comentario relacionado y dice que su comentario va relacionado al uso de nuevas técnicas o conceptos de exploración. Él dice que siempre habrá cuestionamientos o no. La magnetotelluria es una herramienta que va a ayudar en el modelo integral. El por qué se propuso la ubicación de la línea de magnetotelluria, bueno, es un piloto que validará o no el modelo propuesto desde móvil. No sé si les merece algún comentario, este comentario, valga la redundancia, de Josué. Yo podría decir aquí que en realidad sí, pues estas nuevas técnicas siempre hay, como les dije al inicio, hay detractores y hay personas que van a buscar, digamos, la solución al tema, ¿no? Pero al inicio leí una pregunta, Leonardo, donde decía una señorita, no recuerdo el nombre, que si después de haber hecho este trabajo, al menos en Perú, o en algún caso que tú conozcas, después de haber evaluado la magnetotelluria, se había realizado un pozo, ¿no?, posterior a esta evaluación. Y si así había sido, ¿cuál ha sido el resultado? Bueno, no se ha realizado la perforación, pero este trabajo de magnetotelúrica en conjunto con otros datos que tenemos en el área va a servir para hacer una evaluación integral de toda la cuenca, lo que nos va a permitir quizás definir el potencial de la cuenca. Y con eso nosotros vamos a promocionar el área y ya más adelante vendrá una empresa que contrate un lote y haga los estudios de perforación y bueno, y haga el descubrimiento. Bueno, lo importante, al menos lo que yo he visto, yo recuerdo mucho que hace algunos años se hizo una evaluación de la cuenca, digamos, Madre de Dios, que arrojaba un promedio de 2.5 TCF, con ese potencial. Pero veo que ahora, con todas estas evaluaciones que se han hecho y se han propuesto una serie de leads, hay recursos que superan los 15 TCF, si no me equivoco. Entonces, yo creo que es una cuenca súper atractiva, está en este tren de Camisea y está en el tren regional que viene de Colombia, digamos, y Bolivia. Entonces es un área con bastante prospectividad. Pero nosotros tenemos, pues, de norte a sur una serie de, digamos, de estilos, de estos estilos de faja plegada en varias cuencas, ¿no? Es Santiago, Guayaga, N, Madre de Dios, etcétera. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer. No veo otras, bueno, hay un anuncio de Vilmita que dice que esta presentación que hizo Leonardo va a quedar en el Facebook de Perú Petro. Si alguien tiene interés, la puede volver a mirar allí. Y lógicamente, si tiene algún interés en esta metodología o en lo que está haciendo Perú Petro, tienen a la orden a Leonardo y a todo el grupo de Perú Petro para que los ayude. No sé si quieren hacer algún comentario de cierre. Sí, yo quisiera, Carlos, Edgar, pedir la palabra. Unos 2 minutos para tu cierre y algún comentario adicional, Esther. Ok, bueno, justo era un poco en relación a esto que va, como decía, siempre va a haber cuestionamientos, ¿no? Y probablemente un solo método de por sí, creo que eso compartimos con los colegas que me acompañan, es de que un solo método no te va a resolver el problema, ¿no? Mientras más integremos, mientras más información usemos, si usamos y eso es claro, tenemos que usar la geología de superficie, tenemos que usar toda la información que exista, por más antigua que sea, e integrarla y poder tratar de predecir los modelos, ¿no? Porque finalmente lo que queremos finalmente es reducir el riesgo. Y quiero cerrar con esto, lo que decía al inicio es que de verdad que me agrada que Perú Petro se haya embarcado en adquirir datos para poder promocionar estas áreas. Solamente les voy a dar un ejemplo, voy a usar nuevamente el ejemplo de Colombia. Colombia en el año 2015 se enfrascó en un proyecto de adquisición de sísmica y perforación de pozos estratigráficos, slim hole. Aproximadamente se adquirieron fueron algo de 600 kilómetros de sísmica 2D en una zona donde no habían cubierto sísmica, y además perforaron 9 pozos estratigráficos y adquirieron 12.000 pies de cores, de coronas.
El día de hoy Colombia está produciendo 800.000 barriles aproximadamente y además en el último bidding round que hubo el año pasado, me parece en noviembre, fueron como 30 nuevos contratos firmados. El objetivo del gobierno actual es firmar 50 contratos al término de su periodo. Entonces, señores, yo creo que Perupetro está haciendo un esfuerzo, si bien es cierto, es un primer paso, y yo creo que más que cuestionar, yo creo que todos debemos aportar a ver cómo podemos ayudarlos para poder definir de repente áreas donde puedan ser más atractivas. Como digo, el Piedemonte creo que es una zona altamente prospectiva. La Cuenca Santiago, he escuchado, hay afloramientos por todos lados, hay unos cuantos pozos, sísmica mala. Entonces, de repente sería una próxima zona a mirarla. Creo que dejo abierta esa posibilidad y bueno, como digo, contribuyamos todos para que el éxito de Perupetro sea el éxito de todos. Gracias. Gracias, Edgar. Totalmente de acuerdo. Vidal, tu turno de... Sí, gracias, gracias, Carlos. Sí, definitivamente en línea, como dice Edgar, creo que todos que somos parte de esta industria queremos que, digamos, Perupetro avance. De hecho, también este tipo de conversación que podemos tener varias opiniones también es válido, simplemente hay que tomarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, de hecho, que esta tecnología, como mostró Leonardo, pues se ve, ¿no? Hay buenos resultados. Siempre habrá cosas para mejorar, seguramente, porque de eso se trata esto. Es una nueva tecnología, es un piloto, pero hay que rescatar esa iniciativa de Perupetro, de proponer cosas nuevas, de generar nueva información que todas las compañías buscan, de incentivar con eso la inversión, motivar que más compañías puedan interesarse en la Cuenca Madre de Dios. Y también, capaz aquí sí quiero comentar que Perupetro, ya que esta información es generada por ellos, también voy a poner a disposición para que los geólogos, los intérpretes, los geofísicos, todos los que, digamos, parte de este negocio, podemos también un poco ya mirarlo con mayor detalle esta información y así puedan surgir más ideas, más interpretaciones y ver también hasta dónde está apoyando este tipo de tecnología, cómo se integra con el resto de la información, cómo cubre esos espacios, esas incertidumbres que todavía nos deja la sísmica principalmente, que es la data principal para la interpretación, cómo eso nos está ayudando en la parte de la definición estructural, la definición estratigráfica, entender el comportamiento de estas resistividades altas, bajas, intermedias, qué nos está representando. Entonces, eso también es importante nosotros mirarlo con bastante detenimiento y seguramente ahí esa información, pues todavía hay mucho para dar luces, ¿no? Porque al final esto es un trabajo inicial, preliminar, que ha presentado Perupetro y aún así ya se ve cosas interesantes. Así es que creo que hay mucho provecho para sacar de esta información para nosotros. Así que yo felicito a Perupetro por esta iniciativa, como dice Edgar, ojalá que sigan ese camino y el resto, pues lo que nos queda es apoyar, aportar e incentivar y animar a que siga, Perupetro siga continuando, no solamente en la Cuenca Madre de Dios, sino creo que todavía tenemos potencial en varias cuencas. Entonces hay que seguir trabajando adelante y bueno, que vengan más iniciativas de este tipo. Muchas gracias. Gracias, Vidal. Tu cierre, por favor, Juan. Bueno, la geología fácil realmente nunca ha existido y ya las zonas de prospección que se conseguían fácilmente se acabaron. Ya realmente donde necesitamos explorar son zonas geológicamente bastante complejas y necesitamos cada vez más información y no solamente lo que se hacía en la vieja guardia, en la vieja exploración petrolera, sino que necesitamos el aporte de nuevas tecnologías para poder discernir y tener modelos geológicos más acorde con la realidad. Es una medida sana que las compañías entren dentro de esta nueva tecnología y cada vez tengan mayor información y discernir muchísimo mejor estos prospectos. Es un método bastante desconocido, aunque viene de los años 50, aunque viene siendo probado en distintos yacimientos, pero es una manera muy sana.
muy sana y vamos a ir conociendo cada vez más el método y vamos a ir trabajando cada vez más con él, ¿ok? Bueno, otra vez las gracias a Perú Petro y a Leonardo por haber hecho la invitación y bueno, éxito, los apoyaré en lo que pueda. Gracias, gracias Juan. Bueno, no me queda más que agradecer a Leonardo, a Perú Petro y a los distinguidos panelistas. Yo creo que ha sido una sesión bastante, bastante ilustrativa. Sobre todo, creo que Leonardo se lleva bastante tarea con todas estas sugerencias y recomendaciones. Y bueno, estén atentos porque Perú Petro seguirá pues informando lo que al interno se está haciendo por tratar de salir de esta problemática que tiene nuestro sector y poder nuevamente atraer a empresas, atraer a todos los interesados y lograr pues mayores números de contratos en Perú que tanto los necesita. Muchísimas gracias a todos y espero que tengan muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todo nuestro panel y a todas las personas que hoy han participado en el presente webinar Magnetotelúrica en la exploración de hidrocarburos, Cuenca Madre de Dios. A nombre de Perú Petro, agradecemos su participación y les comunicamos que para cualquier consulta e información pueden contactarse al correo promocion@perupetro.com.pe. Buenas noches con todos y nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Recording stopped.